El segundo apartado lo relatan Ronaira de Brasil y Maya de Serbia. Ellas nos darán una perspectiva de violencia de género diferente a la que por cultura vivimos en España. Desde 2010 han muerto por lo menos 216 mujeres en Serbia. Durante el año pasado, en los centros de trabajo social en Serbia, eran recibidos 18.746 casos de abuso familiar a mujeres. De 267 denuncias contra el abuso de mujeres, solo 46 maltratadores han terminado castigados con prisión. Una de cada tres mujeres en Serbia vive algún tipo de maltrato. Solo algunas denuncian, hablan o se van en las casas seguras, lo que aquí en España son las casas de acogida para las mujeres maltratadas. Ningún ser humano se merece el abuso, y menos las mujeres. Soy Maya, vivo en Serbia y nunca fui maltratada, pero cada una de nosotras puede ser la próxima víctima y por eso no podemos callar, tenemos que luchar. Somos más fuertes y libres de lo que pensamos.